Sobre todo porque se ha condenado y no era fácil para los jueces tomar una decisión de ese tipo, no porque no hubiera pruebas sobradas, sino porque hemos vivido durante todo el proceso y aún antes amenazas, presiones, coacción, y realmente estamos conformes con que los jueces hayan podido elevarse a instalar una condena de pruebas en el bajo ella empezó a hacer cosas para que ella se podía ir, y muchas veces se ha querido ir. Y bueno, vino dos veces a casa, se mudó, lo fue a buscar, se la llevó de vuelta. Por alguna causa, que se lo habló de alguna forma para que ella acceda a volver. Pero habrá empezó a hacer cosas que irritaran, y cualquier ser normal le diría: juntate tu cosa y mandate a mudar de acá. Es eso. Y en este caso no fue así. Lo que puedo decir es que a mi hija no la tengo más, no la voy a tener más, y no me importa si es una sentencia esa, a mi hija no la tengo más.